hemos leído un pequeño discurso en la cual hemos hecho remembranza de los 137 años que lleva ya la lucha de Chicago, de existencia, 137 años desde que se logró que por primera vez se reconociera la libertad sindical. Entonces hoy aquí hemos hecho esa actividad en víspera del 1 de mayo. Posteriormente, el día lunes, entregaremos esta canastilla a los diferentes hospitales aquí en Santo Tomás y a San Miguel Arcángel, y participaremos de la misa el mismo día 1 de mayo en la iglesia de Don Bosco. De allí nos organizaremos en la Plaza Porra y participamos en una gran marcha hacia la Plaza 5 de Mayo, donde van a ver los oradores de fondo y las expresiones de las diferentes organizaciones de los problemas que están agitándose en este momento. La lucha nuestra en este momento, en este 1 de mayo, está relacionada al proyecto de ley 74. Donato ha venido haciendo una campaña nacional que le hemos denominado Salvemos la Caja del Seguro Social, y este 1 de mayo vamos a acentuar y a plantear que esa lucha no es en vano, que esa lucha es en beneficio de los trabajadores y que la vuelta a la solidaridad es la única solución para salvar la Caja del Seguro Social. ¿No se explica cómo han pasado tres gobiernos y todavía no pueden solucionar el problema de la caja? Bueno, no hay el interés del gobierno. Nosotros hemos manifestado que este gobierno ha metido la cabeza como el avestruz y no ha dicho nada, ni ha planteado nada, a pesar de que en la Asamblea de Diputados ya ha habido dos discusiones del proyecto. Ahora vamos a una mesa ampliada, la cual se va a discutir el proyecto de ley, y ahí se podrán hacer otras recomendaciones en ese proyecto de ley. Así que esas son las actividades que tenemos en este 1 de mayo. Oiga, don Aniano, 137 años de esta lucha, pero ¿qué podemos destacar aquí en el país en relación a los logros obtenidos a raíz de esta lucha a nivel mundial? Bueno, son muy pocos los logros que pudiéramos manifestar que esta lucha de los 137 años se han generado. Lo decía en mi discurso en este momento, que han transcurrido 137 años y que si no hubiera sido por esos mártires de Chicago, hoy en día las mujeres no tendrían las mismas oportunidades que tenemos los hombres, no habrían las 8 horas de trabajo, no habrían mejores salarios, aun cuando los salarios están deprimidos en este momento. Pero definitivamente que hay unos 6, 7, 8 rubros de beneficios que los trabajadores hoy en día gozamos producto de la lucha de los trabajadores en Chicago. Don Aniano, pero son logros que hace muchos años se lograron y de aquí en adelante aquí, seguimos. Aquí todavía no hemos alcanzado el 100%. Es mucho logro, todavía no hay libertad sindical, no hay sindicatos en el comercio, no hay sindicatos en la zona libre, no hay sindicatos en el sector bancario. Entonces uno de los objetivos nuestros es seguir luchando por la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. ¿Y los salarios que todavía existen en Panamá? Y los salarios mejorarlos, ¿no? Este año, en enero, debe darse el aumento al salario mínimo. Ya la comisión, Donato ha designado a sus delegados en esa comisión y debe comenzar a discutirse en los próximos meses el tema del salario mínimo. Oiga, don Aniano, y como años anteriores, la única visita o la única presencia del gobierno nacional es la tolda. Bueno, tenemos que agradecer al Ministerio de Cultura porque nos ha apoyado las veces que hemos necesitado. El Ministerio de Cultura también ayudó al traslado del monumento que hoy en día tenemos aquí en la avenida Balboa. Y definitivamente el gobierno está ausente en todas las acciones de los trabajadores.